Hola a todos, bienvenidos a Sobreviviendo 100 días en una era glaciar, por así decirlo. Pues nada, vais a tener la primera parte, pues si no la habéis visto aún, porque esta es la segunda. La vais a tener aquí mismo, arriba a la derecha. Y si queréis saber cómo descargar este mapa, para que el mapa se genere así, pues tenéis el link también abajo en la descripción. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar. En el anterior episodio estuvimos haciendo esto de comida, ¿vale? Tres huertitos de zanahorias. Luego, por otra parte, nos hicimos nuestra maravillosa casa. Tras haber conseguido sobrevivir a... aquí, que literalmente no hay comida, o sea, no hay, no es que no haya comida, es que no hay ningún mob. Nos hicimos una mesa de encantamientos, la cual no le podemos dar demasiada utilidad, y pues conseguimos una cama. Cama, la verdad que la conseguimos al principio de todo, no sé por qué lo he dicho como la última cosa, pero... entonces, objetivos que tengo ahora mismo, ¿vale? Uno de ellos es una granja literalmente de conejos. Diréis, estás loco, yo. O sea, me interesa hacerme una granja de conejos, ya no tanto por... uno, porque no la he tenido nunca, dos, porque es... de los pocos mobs que se generan aquí. Pero me hace muchísima ilusión tener una granja de conejos, la verdad. O sea, es que... o sea, es que no la he tenido nunca y... no sé. También vamos a entrar al Nether, que tengo la obsidiana ya. Pero primero quiero la granja de conejos, que no sé cuánto voy a tardar en conseguir dos conejitos, la verdad. No voy a mentir. Nos vamos a poner las botas de caída de pluma 4. Nos tiramos, perfecto. Por aquí había visto uno. En efecto, aquí hay uno, que lo vamos a coger ya. A ver, tú, te vienes con nosotros. Vamos a matar estas llamas. Pimba, pimba, pimba. Perfecto, así nos dan más cuerdas. Pimba, pimba. Y este que nos tradea, sandía, calabaza y cactus. ¿Nos interesa algo? No, la verdad es que no. Adiós. Vale, pues vamos a tener que encontrar otro conejito. Y así vamos a poder hacer nuestra granja de conejos. Que por cierto, los conejos no saltan vallas, ¿no? O sea, eso, de eso no tengo ni idea, pero creo que no pueden saltar vallas, ¿eh? Creo que sí, que son conejos, tal, pero hasta cierto punto. Pues voy a encontrar otro conejo, ¿vale, gente? Ahora nos vemos. Bueno, gente, ya tengo los conejos por aquí. Y teóricamente, si les doy de comer, ¿se reproducen? Bueno, pues tengo una granja de conejos, ¿eh? Yo lo siento mucho, but... we have a rabbit farm. Vale, vamos a hacer así. Pim, 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 pim. Muy bien, vamos a poner por aquí esto. Luego esto por aquí, maravilloso. Y pues esto es cuestión de que se vayan reproduciendo. Por cierto, se está generando nieve al alrededor de mis huertos. Eso no me gusta, lo voy a quitar. ¿Y cómo lo vamos a conseguir quitar? Muy sencillo, pues vamos a poner botones, ¿vale? Así que nada, primero vamos a dormir para que no se haga muy de noche. Y vamos a llegar a día 50 finalmente. Hemos llegado al día número 50. Vale, entonces, quiero madera. Joder, cada vez tengo menos madera, ¿eh? Antes tenía mucha. Yo creo que con un stack de botones me da más que suficiente. La verdad, creo que ya está hecho demasiado. Pero bueno, y nos dejamos caer un poquito. Perfecto. Que es algo que podía poner aquí también. Bueno, pues esto que veis que estoy poniendo, básicamente, mi granjita de caña de azúcar. Vale, la voy a hacer aquí en medio del hielo. Porque me parece una excelente idea, la verdad. O sea, creo que no hay mejor sitio para hacer una granja de este estilo. Y nada, voy a usar la tierra, que al principio pensaba que era muy rara. Creo que lo más complicado de conseguir es el césped como tal. O sea, conseguir césped sí que debe ser más complicado, pero conseguir tierra no, no lo es. Así que la voy a usar con total tranquilidad, sabiendo que no voy a perder prácticamente nada por usarla. Vale, pues esta es la granja de caña de azúcar. Ahora simplemente pues tiene que ir creciendo todo. También os digo que a ver, deciros también, los conejitos están aquí, que los voy a ir alimentando, ¿vale? Con muchísima calma. Los voy a ir reproduciendo. Y a lo mejor he estado pensando que a través del cuero de los conejos podría llegar a conseguir las 15 estanterías que necesito para mi mesa de encantamientos, ¿vale? A ver, es algo que pues voy a tardar mucho, porque el cuero de los conejos, necesito 4 de cuero de conejo para conseguir 1 de cuero de vaca. Así que pues calculad cuántos conejos necesito. Entonces, viendo que necesito tanto, tengo dos opciones: o expandir mis huertos o tener mucha paciencia. Yo voy a optar por tener mucha paciencia, porque ahora mismo nivel tampoco es que tenga demasiado. Además, pues tengo esta espada de saqueo 3 y rompible 1, que es la que voy a usar. Luego, por otra parte, algo que también me gustaría hacer va a ser encender el portal, ¿vale? Lo vamos a encender ya, y lo voy a encender aquí mismo, me parece bien. O a ver si encuentro algún lugar más. No, yo creo que ahí está bien, ¿eh? Me gusta encender el portal ahí, a ver si tengo pedernal, que yo recuerde, lo he quemado todo, cual poco F por mi parte, pero bueno. A ver, aquí tengo obsidiana, aquí tengo uno de hierro, y el pedernal es que no voy a tener ni la grava. Vale, pues nada, pues esto sabéis cómo se soluciona, ¿no? Bajamos un poquito a la altura, volvemos a bajar un poquito más, bajamos un poquito más. Yo sé que impresiona mucho, pero... y por aquí he de tener grava, efectivamente. Y el pedernal es que lo he quemado, es que normal, porque es que ¿quién quiere pedernal? Tenía 4 de pedernal o algo así cuando había terminado de minar, y lo he quemado porque es que no lo necesito si ya lo tengo. Nos hacemos el mechero, subimos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser romper esto. Rompemos esto, que por cierto, menudo lag tiene esto, ¿eh? La nieve la vamos a romper, que estos son bloques enteros de nieve. Esto sí que
me parece espectacular. Colocamos aquí más obsidiana. Creo que me he equivocado, ¿verdad? Cierto, me he equivocado. ¿Pero esto encendería? Pregunta seria. Porque tengo obsidiana aquí arriba. Con tener dos de obsidiana aquí arriba. Muy bien, Edlux. Ya puedo abrir ese portal, o sea que no me preocupa. Vamos a comer. Vale, a ver, obsidiana tengo. Tres de obsidiana, ok. Entonces de caída de pluma por si me caigo sin querer. Perfecto. Y los tres de obsidiana los pongo aquí. Hago así. Portal encendido. Ok, me gusta. Me gusta. Pues ya tenemos portal 3x3, me gusta el 3x3, la verdad. Mejor que el normal. Es que el normal lo tengo ya muy desgastado ya. No me gusta. Vale, a ver, la granja de zanahorias tira lo que tira. Al fin y al cabo, tampoco le podemos pedir mucho más, ¿no? De momento me tira lo suficiente para mi propio consumo y para el consumo de los conejos. Espérate tú unos días, cuando los conejos sean 140. A ver tú quién los alimenta. Yo creo que debería hacer otro más, ¿eh? No sé si tengo tierra, pero creo que debería hacer otro huerto más. De hecho, un par de huertos más creo que es necesario para nosotros. Porque es que si no, uno, nos vamos a morir de hambre. Dos, el tema conejos se va a ralentizar demasiado. Si me permitís, voy a coger uno de hierro. Me voy a hacer una pala de hierro y vamos a ir a por tierra y voy a hacer otros dos huertos. Así que nos vemos en cuanto los tenga hecho. Pues nada, gente, ya lo tenemos, ¿no? Let's go. Ahora me toca... Bueno, no lo estáis viendo, mentira. Pues eso, hemos hecho estos dos nuevos huertos, lo cual 10 de 10. Y ahora los conejitos van a estar alimentados, no solo los conejitos, sino que yo también. Voy a tener muchísimos más conejos de los que tenía antes, o sea, eso es una realidad. No voy a tener que estar tan pendiente de recolectar la mínima zanahoria que ha crecido, como estoy haciendo ahora durante este clip. Y vamos a conseguir mucho más fácilmente... De hecho, es lo mejor que podía haber hecho, ¿eh? Vamos a conseguir mucho más fácilmente nuestros objetivos. Entonces, bueno, de hecho, nos podíamos llegar a alimentar hasta de la comida que nos dan aquí en stack de zanahorias, maravilloso. Nos podríamos llegar a alimentar hasta de la comida que nos dan los conejos en sí, también hay que decir. O sea que el tema zanahorias tampoco era tan complicado, pero bueno. Luego, por otra parte, voy a esperar a que se haga de noche, por segunda vez que lo digo, para conseguir la caña de azúcar, ¿vale? Tema huesos para la caña de azúcar y tal, lo sé de farmear, así que me voy a esperar a que se haga de noche para ello. Y voy a estar farmeando una nochecita y a ver cuántos huesos consigo y cuánta caña de azúcar me saca. Bueno, pues tenemos 40 huesos y lo que vamos a hacer con los 40 huesos va a ser básicamente, uno, descraftearlos. Pumba, los he conseguido a base de farmear. He conseguido también dos perlas de lent, que no sirven para nada, ya os lo digo, las perlas de lent. Pero bueno, y pues nada, estaba farmeando todo el rato, simplemente he ido a matar esqueletos y por eso solamente tengo flechas y más flechas y tal, o sea que no os preocupéis. Pim, 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 pim. Entonces, mi intención ahora mismo es gastarme todo este polvo de hueso. Primero, alimentar a los conejos, por supuesto que sí, que los conejos llevo aquí sin alimentarlos un montón. También os digo que no he tenido el área cargada, así que tampoco pasa nada, pero bueno, vamos a alimentar a los conejos para que se reproduzcan. Pumba, 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 pumba. Hay uno que se ha quedado solo, así que vamos a hacer grande este. Y así no nos quedan impares. Me encanta que sacar la espada y salen dos corriendo. Vale, bueno, no es porque saque la espada, sino porque dejo de tener la zanahoria en la mano. Son un poco interesados, los conejos. Vale, ¿cuánta caña de azúcar necesito? Pues 45x3. Ese es el nombre de caña de azúcar que necesito. ¿Me da o no me da? No lo sabemos. Pim, pim, pim. También os digo que farmear más huesos de los que he farmeado, complicado, O sea, he estado toda la noche, pim, pam, pim, pam. O sea, soy nivel 32, como estáis viendo. Poca broma lo que he farmeado yo, Me lo he currado. Yo creo que con esto ya deberíamos, ¿no? 45, 44. No me llega todavía, espérate. Vale, ahora sí. Vale, pues ya está. Ya tenemos todo la caña de azúcar necesaria. Esto de polvo de hueso me lo voy a guardar. Y ahora simplemente ir reproduciendo conejos hasta tener suficientemente cuero. Así que nada, esto ya es cuestión de tiempo. Y así desbloquearíamos las estanterías. Sinceramente, llegar a conseguir estanterías en este mundo parece fácil, pero es muchísimo más complicado de lo que realmente parece. Vamos a guardar el oro, la caña de azúcar la vamos a dejar por aquí, no va, la verdad. No sé, pero quiero dejar ítems, que tengo muchos ítems en el inventario y no voy a usar ninguno, la verdad. Dejamos todo esto por aquí, dejamos todo esto por aquí, esto también, esto también y esto también, esto también. Estas flechas me sobran. El arco que no lo uso prácticamente, tío. El escudo que tampoco lo he llevado, es verdad, tío. No, no lo tenía en cuenta, no sé por qué. El escudo que me tendría que hacer otro, realmente. Si quiero confiar en él. De hecho, es mejor craftearme otro. Dejar este aquí. No me fío, es que está un toque. O sea, literalmente lo voy a usar para una situación crítica y me van a matar. O sea, que es cuando yo uso el escudo, ¿no? Únicamente en situaciones críticas. Soy un pro player. Y... vale, ok. Dejamos esto por aquí. Perfecto. Y nos disponemos a bajar. Y voy a ir alimentando a los conejos, No, no os penséis aquí que voy a hacer nada más. Si puedo hacer grande algún conejo y acelerar la producción, pues lo voy a hacer, que lo sepáis, ¿vale? Pero bueno, esa sería un poquito la idea. Ir acelerando el proceso.
eso. Bueno, pues tengo todos estos conejos, que hasta yo creo que le hagan un poquito la pantalla. Voy a terminar de alimentarlos, que creo que cada vez que los alimento prácticamente consumo medio stack o algo así de zanahorias. Bueno, al menos la última vez que los he alimentado, y ahora pues probablemente consumo, pues yo qué sé, el stack entero probablemente. Pero no, no tanto como que se reproducen un montón, sino porque muchas veces... Este es raro, ¿no? Este conejito es más raro que los demás, supongo. Vale, me ha salido albino, tú. Vale, pues para matarlos lo que vamos a hacer va a ser: uno, usar la espada de saqueo 3, y dos, rezar para que nos den mucho cuero y tratar de matar únicamente a los adultos, ¿de acuerdo? Así que nada, empezamos mal porque hemos matado a una cría y un adulto. A ver, sobre todo no matar el conejito raro. La verdad que todos los demás conejos me dan absolutamente igual. Las crías sí que me gustaría de verdad no matarla, aunque bueno, es que si se ponen en medio, es que los conejos se mueven demasiado rápido. 25 de cuero normal, ¿eh? Ojito conmigo. A ver cuánto cuero tengo ahora mismo. Tengo 9 más lo que hay aquí. Vale, tengo 20. Necesitamos 45, ¿eh? Yo no sé si me va a dar con esta ronda de conejitos. Yo creo que no va a ser suficiente. Pero que me voy a quedar a las puertas, ¿eh? Realmente. O sea, quiero pensar eso. Que no va a ser suficiente, pero que me voy a quedar a las puertas. Vale, perfecto. Seguimos matando conejitos. Este, el que es rarísimo, voy a centrarme 100% en no matarlo, porque me haría mucha gracia que se expandiera lo suficiente como para que hubiesen más como él. Más 6 de cuero, 26. Por cierto, mucho cuero del que he conseguido ha sido a base de las llamas que tiene el Wandering Trader. Pues de ahí he sacado mucho cuero del que tengo ahora mismo. No me voy a esconder. Y de hecho con 44 ya tendríamos suficiente cuero, ¿eh? O sea, aquí no nos las vamos a dar aquí. No, no vamos a dar aquí pena, porque con 44 hay suficiente cuero. No por nada, porque en la villa tenemos un libro. Tengo un libro que dejé ahí hace rato, así que lo puedo ir a recoger en cualquier momento. De todas maneras, me gustaría terminar de matar a estos adultos renacuajos, perfecto. Y creo que queda solo uno, ¿no? No, quedan dos, espérate. Uno menos, y el otro... ¡Oh! Buenas noticias. Y es que, en teoría, si me meto en el Nether, me voy a encontrar... generando terreno. ¿En serio se genera así? Wait, esto me encanta. Wait, claro. ¿Me ha dado cuánto cuero? No lo sé. ¡Claro! ¡Se genera todo de nieve! ¡Esto es el Nether, gente, eh! Dios, pues si mola un huevo. No me lo... ¿What? No me esperaba que fuese a ser así. ¡Qué narices! Si parece un paraíso esto. Me mola más esto que el Nether normal. Esto ha sido duro, de decir. Ahora mismo los de Mojang están un poco... ¡Hijo de puta, tal! ¿Dónde me ha spawneado? También te digo. Estaba por aquí, ¿no? Mi casita. Vale, gente. ¡Pimba! ¡Pimba! Ah, me falta uno de cuero. No fastidies, tío. Vale, pues me falta uno de cuero. Pues pensaba que yo ya estaba, pero... Siempre mal. ¡Let's go! Conseguimos el último de cuero. Esto ha sido increíble. No voy a volver a alimentar estos conejos en mi vida. Estoy cansadísimo de alimentar conejos. O sea, mi vida había hecho una granja de conejos. Me lo he pasado muy bien, Me lo he pasado muy bien, no voy a mentir, la verdad. Los conejos molan mucho. Vamos a hacer así. No los vamos a criticar ahora, estaría feo. Ya tenemos los 45 libros, ¿vale? He ido a coger el libro que había en la aldea, que recordaba que había en la aldea, porque es que lo he recordado. Y... sí, así de listo soy. Vamos a craftear las estanterías ahora, ¿vale? Para eso requerimos de... Ah, sí, ya tenía en el inventario de troncos de roble. Pero sí, pim, pim, y 15 estanterías por aquí, pumba. De madera, ¿cómo vamos, señorito? Un poquito apurados, ¿no? Lo que vendría siendo. No me genera mucha confianza esta cantidad de madera, pero bueno, día 62, tal. A ver, habiendo visto cómo es el Nether y teniéndolo ya todo hecho... prácticamente. A ver, podríamos terminar de encantar, ¿no? O sea, podríamos encantar algo. Eso sí que es verdad. Lo que no voy a hacer va a ser encantar a nivel 30, ¿eh? También os digo. Bueno, sí que puedo, en verdad. ¿Y cómo meto la mesa de encantamientos? O sea, ¿alguien me lo explica, por favor? O sea, ¿qué la tengo que meter aquí? No entiendo. No tengo espacio, tío. No, es que no lo había pensado lo de la mesa de encantamientos. O sea, el mejor lugar es este, realmente, ¿eh? Este de aquí. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Y más o menos. Y la cama, entonces, la voy a poner... Vale, vamos a ver qué cositas podemos encantar. Afilado 2, por ejemplo. Está bien, pero evidentemente pues nosotros lo que nos gustaría sería un afilado más potente. Afilado 3, ¿no? Claro, es que me pide nivel 20 para eso. Afilado 3, afilado 3, afilado 3, afilado 3. Bueno, el último libro por si acaso. Afilado 4, a último, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por darme solo afilado 4. De picos estamos con irrompible 3. No me interesa, por real 4. Puede estar interesante para el Nether, me podía haber dado algo más, sí. Pues no me lo ha dado. De picos, seguimos con irrompible 3. Pues para eso, vamos a craftear otro pico, por supuesto que sí. La mesa craftea está aquí. Nunca la encuentro la mesa craftea, muy mal por mi parte. Tenemos pico crafteado y vamos a rezar para que salga algo bueno. Hoy no está siendo mi día, ¿eh? O sea, me han tocado 3 encantamientos y 3 encantamientos, los 3 malos, tío. La espada de saquear la voy a dejar ya. Y lo demás sería encantar mi armadura con un encantamiento pocho. Simplemente porque realmente no lo necesito. O sea, no necesito tener una armadura chetada, la verdad. Protección 2. Con protección 2 me sustengo, ¿eh? Así que es verdad que caída de pluma y protección 1. Perfecto. Luego por otra parte, pues protección 1. Hoy sí he apuntado mis coordenadas y estoy más que preparado para el Nether.
Me gustaría ir a explorar, simplemente. En plan, ver un poquito cómo es el Nether. No, no tengo nada planeado de hacer por aquí, pero es que, what? O sea, tienen la misma generación. Nivel que se genera cobre. O sea, no se van a generar estructuras del Nether, entonces. O sí, o las estructuras son las mismas. Claro, esto para comprobarlo, pues telita. Los mobs que se generan sí que son los mismos. De hecho, parece hasta que son hostiles constantemente. Lo que me gustaría comprobar es... O sea, la lava he comprobado ya que funciona igual. Pero el agua, si lo cojo y lo coloco, desaparece. O sea, se actualiza y desaparece. Bueno, los hongos, como veis, se generan después del terreno. Y pues por eso están encima de la nieve. Cosa curiosa, cuanto menos. Estos son bloques de nieve, ¿eh? O sea, literalmente. O sea, no es que estéticamente tal, no, no, son bloques de nieve con las mismas particularidades y tal. Y es un poco what the fuck, ¿no? O sea, esto es literal, constantemente estamos de noche, ¿eh? Aquí, o sea que constantemente van a ir apareciendo mobs, tal. El terreno es todo agua. A ver, mola mucho que sea agua, sobre todo este agua así rojiza. What, ¿qué hay ahí? Hay calamares. Hay calamares en el Nether, tío. Esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba. Se generan ghasts. Eso sí. ¿De arcos tengo alguno chetado? No. Bueno, con un toque de ballesta ya los mato. ¡Ojo! Vale, eso es lo que quería ver, las estructuras. Vale, las estructuras sí que son del Nether 100%, ¿eh? Vale. Ahora lo entiendo todo. Vale, gente, no tengo ningún tipo de bloque, pero voy a tratar de colarme por aquí. Y me molaría mucho tratar de abrir algún cofre o alguna cosa de estas. A ver, lo que más me interesa ahora mismo, el oro, la verdad, lo voy a coger, pero no, ni me interesa, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Pero lo voy a coger simplemente pues para que se líe un poco todo, ¿no? Para que empiece a perseguirme todo Dios. Que de hecho ya lo van a hacer porque no tengo nada de oro encima. Pero bueno, los mato de un crítico. Para que veáis, están todos ahí encima del agua, claro. Es como si fuese... O sea, realmente ahora mismo, todos esos que están en el agua ahora mismo estarían muertos, ¿eh? Realmente. No vamos a mentir aquí. Pero claro, como no hay lava, pues ahora me tengo que tragar yo a los 150 bichos que genera este bastión. Bueno, este y todo. Y los voy a tener que ir matando. O sea que prepárate. Me encanta estar en el Nether y ver carbón encima mío, tío. O sea, es que... Es lo más... No es cursed del todo, pero... Se me hace muy random, la verdad. Ahora, de momento estoy picando bastante, ¿eh? Bastante bloques de oro. De momento ya ha salido rentable. Así, siempre y cuando vuelva con vida. Que de momento se me va a complicar, ¿no? Ahora que estoy en el piso de abajo. Por hablar, por bocazas. A ver si tengo la fortuna de conseguir algún cofre, tío. Porque es que en este tipo de bastiones, bueno, en este y en todos tipos de bastiones, hay cofres. Cofres dobles con un montón de ítems. Me gustaría encontrarlo y abrirlo. Ah, bueno, ahí en el centro hay. ¿Qué pasa? Que aquí en el centro, pues, no es que... Bueno, es muy fácil limpiaros, la verdad. Es colocando lava y os vais a tomar por saco todos. A ver, los piglins brutos estos también. A tomar por saco también. Es que os confiáis muy rápido, chicos. Pensáis aquí que hay agua, tal. Mirad cuántos piglins brutos, ¿eh? Todo eso son piglins brutos, gente. Perfecto, un saludo. Bueno, me han quemado, pero no pasa nada. Vamos a comer zanahoria, regeneramos. Muy bien, pues acabo de matar a todo el mundo sin tener que golpear absolutamente a nadie. Así soy, pacifista. Bueno, pacifista, un poco irónico decir que es pacifista después de haber matado a todo el mundo. Colocamos lava aquí también. Perfecto, adiós a todos. Vamos a abrir este cofre. Y en este cofre hay irrompible 1, pepitas de oro, ¿vale? Más oro y velocidad de almas. Tampoco me interesa, la verdad, velocidad de almas. Esto me lo voy a llevar, por supuesto. La Soul Sand me la voy a llevar también un poquitito. Tampoco demasiada, porque tampoco es que sea súper importante ahora mismo. Ni siquiera lo voy a usar, pero bueno, para tener el tema todo en crítico. Con 8 me va. Y voy a ver si hay algún que otro cofre. Y si no, me voy a pirar. Y lo que voy a hacer va a ser empezar a farmear. Bueno, gente, había encontrado un cofre doble. Pero es que había un creeper y lo ha explotado. Y ahora es solo uno, ¿vale? Vamos a hacer así. Y maldición de los artrópodos, bloques de hueso, flechas, un pico con... No puede ser que este pico que tengo aquí es mejor que el que yo ya tenía. O sea, es que no tiene ningún sentido, tío. En fin, a ver, no me cabreo porque es algo que me llevo. Pero ahí nos va un picazo, la verdad, que nos hemos llevado, ¿eh? No vamos a mentir. De hecho, hasta lo voy a poner por usar porque es que el que llevo yo es un pico de diamantes. A ver, gente, quería comprobar una cosa con vosotros. Porque me estoy dando cuenta que no se genera cuarzo ni ningún mineral del Nether. Y digo, si no se genera cuarzo ni ningún mineral del Nether, se va a generar ya, se va a generar netherites. Y ya, es que creo que es que ni lo voy a intentar, ¿eh? Gente, ¿os acordáis que antes he dicho, voy a farmear netherite, no sé qué, ¿eh? Pues no hay netherite, ¿vale? O sea, no lo hay, es el único inconveniente de esto. O sea, la única manera de conseguir full netherite sería yendo de estructura en estructura. Y la verdad que no sale tan rentable. La netherite la quiero mucho, tal, pero no sale tan rentable como ir de estructura en estructura hasta conseguir un full netherite, porque es que nos vamos a tirar la vida y media. O sea, prácticamente me podría tirar todo el episodio farmeando el netherite, tranquilamente, con este método. Y todo el episodio son un huevo de horas y no voy a estar no sé cuántas horas... Es que no me sirve para nada, básicamente. Hay cosas mucho más guays que hacer. Entonces lo que voy a hacer va a ser una simple subida. En plan, una escalerita. Así simple. ¿Cómo de simple? Pues pim pim, pim pim. Y ala, ir subiendo. Pumba, 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 pumba.
Y no sé dónde cojones tenía el portal, la verdad. Pero bueno, era por aquí, así que no me preocupo demasiado. Voy a comprobar que no sea justo aquí detrás. Y efectivamente, era justo aquí detrás. Vamos a hacer así. Ahora rompemos uno de aquí. Pim, 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 pim. ¿Escaseando en recursos? Mentira. Estamos rateando. Vale. A ver, el creeper este lo mato. Venga, voy a matarlo. Como, venga, va, voy a matarlo, ¿sabes? Tipo, no me importa, me explote lo que acabo de construir. Vale. Pues nada, ya estaría nuestra incursión en el Nether. Ok, gente, día 66. Lo que voy a hacer ahora va a ser... primero voy a cultivar estas maravillosas verrugas infernales. Y una vez las tenga cultivadas, lo que voy a hacer va a ser ir a por aldeanos. Los necesito, los aldeanos, para absolutamente nada. Pero, pues para tenerlos aquí, básicamente, es lo que me gustaría hacer, ¿vale? O sea, trasladarlos de la isla, de la villa, aquí. Para eso voy a tener que quitar las camas y todo eso. Y muy probablemente les haga una casita aquí y los meta todos aquí. De hecho, voy a hacer la casita primero aquí. Los voy a meter a todos dentro, ¿de acuerdo? Let's go. Pues esta es la mini chavala que les he hecho a los villagers. No, bueno, voy a terminar de darle los retoques porque ahora mismo es muy cutre. Y ahora los tengo todos dentro, ¿de acuerdo? Ahora tendría que terminar de dejar sus camas. No sé cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Así que voy a tener que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y teóricamente si coloco nada más no debería generar partículas. Y efectivamente así es. Ya los tengo todos aquí, ¿vale? Encantado, señores, encantado, encantado, encantado de conocerle. Un abrazo, un abrazo. Vale, muy bien. ¿Qué oficio les voy a dar? Pues la verdad, no os voy a mentir, no me importa para nada el oficio que les voy a dar a los aldeanos. O sea, es que no me interesan. Pero bueno, los quería tener aquí, pues por si me servían de algo, ¿sabes? A ver, yo qué sé, voy a tener uno, alguno con Lectern, para tener algo del estilo. Que he conseguido antes cuero, matando unas llamas de Wandering Trader, y así me puedo hacer un Lectern. Y yo qué sé, todo lo demás pues me da bastante igual. No necesito a los aldeanos, los he cogido pues porque los quería ir. Así que voy a retocar la casita y darles algún que otro oficio. Let's go. Bueno, gente, día número 70, ya tengo aquí a mis aldeanos. Uno con corriente 3, Corriente 1, perdón. Ojito que a lo mejor un tridente puede salir worth it, incluso. Me encanta que haya hecho una... O sea, que todo esté hecho de madera. Este hombre puede entrar, por favor. Entra, entra, entra. Vale. Todo está hecho de madera. ¿Dónde está mi escudo? Todo está hecho de madera. Menos... bueno, menos no. Pero mi hacha no está para nada rota. O sea, no es que... No la he usado ni una vez. O sea, parezco aquí tonto. Vale, pues la idea de ir a coger un tridente me mola demasiado. O sea, la idea de ir a por un tridente me mola demasiado, tío. ¿Dónde tengo la espada con looting 3? Suerte que la he guardado, la espada de looting 3. Con el tiempo le he dado un uso que flipas. Pues eso, un tridente encantado con Riptides 3. Uf. Diréis, aquí no te sirve de nada, tal. Sí que sirve, sí. Vale, aquí la tengo, looting 3. Pues puede estar muy, muy bien, Yo creo que ese va a ser mi futuro objetivo, La verdad, aprovechando que me quedan todavía 30 días. Porque en cuanto a staff es lo único que puedo chetar. Porque todo lo demás no lo voy a hacer. O sea, la armadura no necesito chetarla para 100 días que quedan. Nada, gente, día 71. He matado un montón de zombies, como estamos viendo. Y voy a tirar esto. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y me quedo con este tridente. ¿Está algo desgastado? Sí. Pero no creo que vaya a ser eso una complicación para mí. Ya que, pues bueno, simplemente lo voy a tener que usar un par de días y ya está. Qué bien se ve la casa, Lo siento mucho, pero... Entonces, nada, simplemente eso. Ya tengo el tridente y ahora voy a farmear nivel 25. Como sea. Y una vez tenga el nivel 25, voy a ir a encantarlo con Riptide, ¿de acuerdo? Así que, nos vemos en cuanto vaya a encantar el tridente con Riptide, gente. Me sale en parar. No sé si está bien esto, pero le voy a dar y que salga lo que sea. Si no me sale corriente 3, F, pero bueno, lealtad 3. Bueno, no es lo que quería, no es lo que quería. No es lo que queríamos, gente. Pero bueno, nos callamos y nos vamos. Es que he estado muchos días, tratando de farmear el encantamiento, pero es que no hay manera, tío. Pensándolo, corriente 3 no me serviría tanto porque estamos en una zona en donde no llueve y nieva, por lo que no puedo usarlo. Diréis, antes has dicho que era súper útil, tal, cállate. Pero, o sea, pensándolo bien, no es tan útil, ¿sabes? Entonces, o sea, no vale tanto la pena como para que yo le dedique tanto, tío. Pero bueno, día 78 y ya lo tenemos, tú. Ha sido a base de matar conejitos, el que os lo sepáis. El nivel 30 a base de reproducirlos también. Y nada, simplemente esperar y esperar. Día 79,
Mi objetivo hoy va a ser simplemente expandir este cultivo. Pues por si de repente me apetece tradear con aldeanos. Y de repente me refiero a que me va a apetecer ahora. Como prevención y como medida de cambio de planes, ¿de acuerdo? ¿Cómo que cambio de planes, Edlux? Bueno, aprovechando que he matado un montón de conejos y que tengo un montón de cositas en general, de caña de azúcar y tal, voy a aprovechar y voy a conseguir corriente 3 mediante el aldeano. ¿Para eso cuántas esmeraldas necesitábamos? Pues necesitaremos, si corriente 1 me vale 10 esmeraldas, vamos a necesitar un total de 20 con 40 esmeraldas. Ya tendríamos corriente 3, así que es eso la cantidad. Bueno, pues ya lo tengo todo cultivado y ahora es cuestión de ir consiguiéndolo, ir trabajando con el aldeano hasta conseguir 40. Voy a hacer varios lecterns, voy a coger, si me permitís, el cuero de los conejos. Vamos a hacer así. Y esto nos da para... pum, pum, papel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. De hecho, uno más. No, pero me falta papel. Nos da para 4 lecterns. Bueno, con 3 lecterns vamos a ir tirando ahí, yo creo. Sí, sí, calma, calma. Y pues por las noches voy a tratar de farmear huesos y tal. Y así hasta conseguir el papel necesario, tío. Bueno, aprovechando que se está a punto de hacer de día, ahí de noche, vamos a terminar de tradear todas las esmeraldas que podamos. Unas esmeraldas por aquí, otras por allá. 8 esmeraldas y considerar que tengo otras 5 por ahí. Es decir, otras 5 aquí. Tengo 13 en total. Y pues nada, esto es cuestión de ir farmeando, ir farmeando. Y conseguir todas las esmeraldas, tú. No tiene más secreto. Tengo corriente 2, ¿vale? ¿Cómo he conseguido corriente 2? Pues básicamente me lo han tradeado los aldeanos. Pues eso, que no es que sean los aldeanos en sí, sino que he tenido que coger un nuevo aldeano, tradearle corriente 2, conseguir corriente 2 a través de ese nuevo aldeano. Y ahora le voy a meter este corriente 3 a mi queridísimo tridente y por fin tengo un tridente con corriente 3. Y con esto, y un bizcocho, despediríamos el episodio, ¿vale? Diréis, es día 95, sí, pues cerrar los ojos. ¡Tachán! Día 100, me he quedado FK, ya está. Y pues vamos a hacer un tour de lo que hemos conseguido, ¿no? Primero tenemos un tour rápido, ¿eh? Primero tenemos la base, ¿vale? Que es todo esto. Luego pues hemos hecho 5 huertos, pues para poder alimentar a los conejitos con los que hemos literalmente movido todo el survival. Hemos hecho una plantación de caña de azúcar. Tenemos nuestros propios aldeanos. Hemos hecho un portal al Nether con el que hemos viajado a la dimensión del Nether. Tenemos un pequeño cultivito. Hemos ido a las cuevas también. No me golpeen. Aquí las aldeanos. Y pues hemos recorrido pues más de 6.000 bloques. Con tan solo tratar de sobrevivir y no morirnos de hambre. Lo cual, GG. Luego por otra parte, tenemos full diamond encantado, ¿vale? Y por supuesto, un tridente con corriente 3. Pimba, hiperchetado. Así que con esto me despido. Recordad que tenéis el link de descarga abajo en la descripción. Bueno, el link no. El link del vídeo con el que aprendemos a descargar este mapa, abajo en la descripción, por si os interesa. Y pues sin más dilación, nos vemos en futuros vídeos, gente. ¡Adiós! Perdonad que haya parado el vídeo antes, pero es que se estaba haciendo muy largo y no quería que el vídeo durase 4 horas como la primera parte. Así que nada, nos vemos, gente.